Wine with diamonds in the glass in Buenas noches a todo el mundo, también a todos los que se pensaban que eran las diez y diez que ya me lo pensaba que algunos no se habían dado cuenta que ayer cambié la hora y mmm, hoy vamos a hablar de Henri de Toulouse Lautrec, pero antes de nada vamos a hacer en homenaje a Toulouse Lautrec y a ese mundo, ¿no? Como empezábamos de la nueva melancolía... Mmm, decadente del siglo XIX, no del anís, sino de la absenta, aquella, aquella bebida que se hace con una raíz y que era horrible. Bueno, es la banda sonora de Moulin Rouge ¿eh? Ese, y eh, aquella bebida que mata el cerebro ¿no? y que fue el gran estrago del siglo XIX, de, los, de este mundo decadente del París del siglo XIX y de los cabarets que va a retratar el señor Henri de Toulouse-Lautrec. Y en homenaje a mi pueblo, el pueblo de donde hacemos los directos, pueblo de, de monos, pero no monos de que sean monos, sino monos de los malos, ¿eh? vamos a bebernos un poco de anís del mono. ¿eh? Y eh, como os digo, Henry de Toulouse-Lautrec. Nacido en 1864 y muerto en 1901. ¿no? vivió, fíjense, 36 años, 36 años. Pero es un es un pintor que tiene una, una cantidad de obra extraordinaria. Quizá algunos habrán visto alguna exposición. En Caixa Forum hubo exposición, una vergüenza de exposición para Toulouse Lautrec. Han habido muchas exposiciones, pero ninguna como la exposición que estaba en el Gran Palais este mes de diciembre. ¿no? Al lado ya hablé un día de la exposición de Van Gogh, aire Van Gogh, de Greco en el Gran Palais de este, este 2019 y al lado estaba la de Toulouse Lautrec. Yo iba para la del Greco, pero entré también en la de Toulouse Lautrec. Aquello sí que era una exposición brutal. ¿Eh? Tres pisos de exposición enorme donde te das cuenta de este señor que con 36 años hizo obras extraordinarias. Y para nosotros, igual que pasa con Hooper, ¿no? que hablábamos ayer, Toulouse-Lautrec también, aunque no, no, con, no como con Hooper, ¿no? pero también a muchos muchos les gusta porque es bonito, porque, ¿saben por qué? porque todos tienen una postal o hasta un cartel de Toulouse-Lautrec en alguna habitación, o un imán en la nevera de algunos de los famosos carteles de Toulouse-Lautrec, como me decía un amigo, que no sé si está por aquí. Dices que es un pintor de cajas de galletas, ¿no? Porque, sí, porque le, han, le utilizaron los carteles, sus carteles se han utilizado para tantísimas cosas de estas publicitarias, ¿no? Y nos ha quedado un Toulouse-Lautrec eh, identificado en eso, eh, en sus carteles, que son, eh, evidentemente, como mm, el inicio de la, modernidad, de la modernidad en el mundo. De la, de la tipografía y del cartel también porque va a ser el gran ilustrador de carteles de, de, de principios de finales del siglo XIX en París y de los cabarets parisinos y de las, de las casas de prostitutas parisinas donde que él frecuentaba ¿no? para eso también le van a encargar eso y nos ha quedado como el, pintor, el, el diseñador de carteles y el bajito eh, el señor bajito y eh, viejo verde ¿no? porque tenía 36 años pero eh, un poco pues, eh, lascivo ¿no? porque frecuentaba los prostíbulos de París ¿no? estaba digamos eh, eh, estaba totalmente eh, ligado a ese mundo y en realidad tenía una una, un tipo de enfermedad, ¿no? que es la que tienen las personas que necesitan ir continuamente uh, a los prostíbulos, ¿no? es decir, una uh, adicción. Y mm, eso es la imagen que nos ha quedado de Toulouse-Lautrec, pero Toulouse-Lautrec es un pintor enorme de la modernidad, en algunas obras que vamos a ver, que seguramente muchas personas no las han visto nunca y que son extraordinarias la, las dos grandes obras de Toulouse-Lautrec que están en Estados Unidos estaban en la exposición de París este año y es son sorprendentes no son obras si alguien las ha visto en Estados Unidos son muy son realmente espectaculares pero hay que hay que verlas no pero antes de eso nos queda esta imagen siempre no como un señor bajito porque tuvo un problema eh, de los huesos en en su la pignodistosis en su época juvenil y se quedó pequeño ¿no? y eso le queda como un personaje burlesco no ahora veremos las, eh, las fotografías no ya digo como homenaje a este pueblo tan cómico desde donde hago los directos ¿no? que con políticos que dan ejemplo extraordinario. ¿No? como digo, que hacen honor también al famoso cartel del mono, el mono darwiniano de la evolución, ¿eh? es Darwin convertido en mono en el siglo XIX, por un, precisamente por un seguidor de Toulouse-Lautrec y que, 1870, ¿eh? como ven aquí, y eh, ciudad de monos. Anís de hormono. Y bien, aquí ven este personaje, ¿no? Es un personaje, como digo, cómico. Aquí en una fotografía de la época, un poco disfrazado. Aquí... También con otro disfraz, ya se ve que es un personaje enano, de características un poco extrañas. Ese tipo que no puede faltar nunca en un prostíbulo, que es un, un enano, ¿no? Había un, saben que aquí en Barcelona también había un sitio con un, enanos, y eh, aquí lo vemos también caracterizado de forma cómica vestido a la japonesa, ¿no? la influencia del mundo japonés también es importantísima, como ya hablé un día, en el siglo XIX, y en el París del siglo XIX, de finales del XIX, el fin de siècle, aquí lo vemos en su estatura, ¿no? un señor que se quedó pequeño, que solo vivió 36 años, murió de sífilis, y que lo vemos aquí, por ejemplo, en su taller, con una de sus obras, ¿no? estas obras que retratan el interior de los burdeles de París, además, con, también acompañado de una modelo, otros cuadros en la parte de abajo, típicos del mundo de Toulouse-Lautrec. Y aquí lo vemos pintando una de sus obras más conocidas, Le Moulin Rouge, ¿no? el interior de Moulin Rouge una de sus cuadros, de sus óleos más importantes, ¿no? Son, vamos a hablar porque vamos a hablar sobre todo de la pintura. El tema de los carteles es muy conocido. E hay mu... ha habido muchísimas exposiciones sobre el tema de los carteles. Por... también saben por qué, porque es la exposición más barata de hacer mover carteles, aunque son muy caros. ¿eh? En subastas los carteles del siglo XIX, como los de Toulouse Lautrec, aunque sean producción seriada son muy caros, pero para realizar una exposición es mucho más barato que transportar un cuadro, que además es obra única, ¿no? y por lo tanto los, los seguros de, trans, de de, para poder transportar la obra y todo son, son muy caros. En su época de formación, este, esto ya lo vimos un día en la clase sobre Van Gogh, que pueden encontrar en YouTube Es una obra una de las más extraordinarias de Toulouse Lautrec, donde retrata dentro, como pueden ver, de un, de un café o de un cabaret de estos parisinos a, su, a un personaje que va a conocer en sus primeros años en París, su periodo formativo en París. Conoce a Van Gogh, le va a influir y lo retrata. En un retrato increíble, una cosa brutal. Es, este, esto es, una, es un pastel en este caso, pero, y es curioso porque muchas de las obras de Toulouse-Lautrec parecen pasteles y no lo son. Vamos a ver que su técnica al óleo muchas veces parece algo mmm, que sea pastel, pero es óleo. En este caso no, pero es extraordinario, ¿no? Es toda una paleta enorme de trazos de color que se eh, puestos unos al lado de otros, ¿no? una gama cromática infinita. ¿no? Sobre todo fíjense en la forma de representar la cabeza de Van Gogh, que entiende un poco la abstracción, pero no, no mucho, y con todos los trazos. Unidos unos a otros de verde, de blanco, de azul, de rosa, de todos los colores. Es como el autorretrato de Van Gogh que enseñó en Día y que es muy parecido también, ¿no? con muchísimas eh, impresiones cromáticas. ¿no? Porque de hecho, Toulouse-Lautrec se categoriza como un postimpresionista. Aunque bueno, eso es un concepto un poco extraño también, porque es como un impresionismo ya más tardío porque está cerca, ¿no? como siempre con, como referencia Cézanne, pero también los impresionistas y la mancha pictórica, la, la abstracción cromática, como pueden ver, una fuerza extraordinaria aquí del color brutal. Tengo otras imágenes aquí, de la exposición en París se ve un poco mejor y creo que tengo alguna otra. Esto no, esto tampoco, bueno no. Y aquí vemos la exposición en París, eh, donde las personas están mirando uno de los cuadros que venía de Estados Unidos, uno de los, cuadros, de los dos cuadros más extraordinarios que habían venido para la exposición, pero ya digo, era una exposición de tres pisos enormes, infinita una exposición, donde veías que este señor con 36 años hizo tantas cosas, que era increíble. ¿no? Yo, el día que vi esta exposición, me encontraba muy mal, pero me quedé sorprendido. Me cansó porque era una exposición muy larga y si no te encuentras bien, eh, pero es extraordinario, ¿no? Eh, la cantidad de obra que puedes encontrar, todos los dibujos, los carteles grabados y la obra pictórica también extraordinaria, una exposición aquí. Eh, Le Moulin de la Galette, este cuadro aquí, ahora lo veremos. Otro de los cuadros también de Le Moulin de la Galette, no el mismo visto aquí también en la exposición, eh, en el marco también de la época, y aquí vemos el cuadro. ¿no? Este cuadro que es extraordinario, que lógicamente sí hay los referentes de, de gas de Van Gogh, de tantos personajes, por ejemplo, este Mulan de la Galette, como les dije ayer, es un antecedente para Hooper en la construcción compositiva del espacio. No tanto en, en, porque Hooper no tiene tantos personajes, pero esto de aquí sí en algunas obras de Hooper que vimos. Y lo vemos. El Moulin de la Galette, uno de estos cabarets parisinos, con los personajes bailando y algo que es extraordinario es la fuerza del pincel, no esto es óleo, del pincel de Toulouse-Lautrec, sobre todo en estos personajes en primer término, el señor que está aquí mirando desde aquí y sobre todo algún la, pers la persona en primer término, esta señora con la cara verde azulada, ¿no? Estos colores que son muy característicos de los cuadros de Toulouse-Lautrec, porque se dice que lo hacía estos colores verdes para recordar la forma en que la luz de gas se refleja en, la, en las caras humanas, no? Lo vemos también en algunos detalles más de aquí. Hay alguna otra cara azulada que aquí. No se ve muy bien, pero este señor de aquí también. Ahora veremos algún detalle. Sí, aquí. ¿no? Este, esta señora, ¿no? El trazo, el trazo expresivo, sintético también, ¿no? Y toda la coloración enorme, porque aquí en las fotografías no responde exactamente a la realidad. Estos cuadros vistos en directo son... Extraordinarios, tienen una fuerza, una vivacidad increíble. Aquí lo vemos también más de cerca. Aquí sí que ven un poco más la cara azulada también de algunos de los personajes de atrás, donde hay también policía y donde vemos todo lo que es esta impresión en la que es muy importante la perspectiva, ¿no? el punto, este, este, esta perspectiva que. Coloca en este primer plano de aquí ¿no? todos estos personajes en una diagonal y eh, crea un espacio innovador, pictóricamente hablando. ¿no? La composición es extraordinaria, por eso digo que para Hooper es muy importante también Toulouse-Lautrec. Aquí lo vemos un poco más, ¿no? sobre todo el trazo es extraordinario, ¿no? como en el retrato de Van Gogh. El retrato de Van Gogh es más más delicado porque es realmente un pastel, aquí es óleo, aquí eh, hay este trabajo extraordinario y sobre todo la delicadeza de, esta, de este personaje, ¿no? de esta mujer con la cara verde que es uno de los detalles más extraordinarios que se ve también aquí, aquí la vemos ampliada, ¿no? fíjense como hasta los cabellos que son unas gamas de colores infinitas ¿no? también. Muchísimos colores que forman el cabello, la cara azulada, el cuello que es prácticamente como un sesán, no, es decir, unas pinceladas aguadas increíbles. Por aquí también esta señora, ¿no? es extrañar. y también el suelo, ¿no? que es lo que más recuerda a de Gas, ¿no? las famosas bailarines. Aquí lo vemos un poco mejor. Y aquí vemos el otro, Au Moulin Rouge. el Moulin Rouge, el otro que venía del Art Institute of Chicago, que es donde está habitualmente, una obra brutal, yo creo que de las más extraordinarias que se pueden ver de Toulouse-Lautrec. También, en eso que digo, la construcción del espacio, del espacio visual, que es lo mismo que comenté ayer, del señor Hooper. Lo que pasa es que Hooper le quita muchos personajes y hay mucho más silencio eh, de, en el espacio visual, pero aquí no... Pero la construcción de este espacio visual es muy parecida. Tenemos otra vez un, una diagonal extraordinaria, ¿no? el punto de fuga, y esta mujer en primer término, iluminada, veremos el detalle, por la luz de gas, es algo inaudito, algo extraordinario, tiene una fuerza, recuerda, por ejemplo, algo que ya dije un día, que de hecho en el siglo XIX, sobre todo, y bueno, más que el XIX, a principios del XX, para los expresionistas va a ser muy importante Grünewald, ¿no? ya lo dije, aquí no creo, pero lo recuerda también en este tipo de de representación ¿no? además es muy eh, muy moderno en la forma de representar el rostro y aquí también no es todo todo se basa en los efectos de la luz de gas ¿no? porque hay, las caras están iluminadas a través de eso en los fondos también hay sobre todo algo muy importante para el impresionismo y el post impresionismo como sabemos para Manet y para tantos para lo mismo de gas, esto, los reflejos en los cristales, ¿no? Estos cristales típicos del fin del siglo parisino que reflejan los colores de la luz de gas, que reflejan elementos diferentes y que son un efecto cromático extraordinario. ¿no? Lo vemos aquí también en nuestros fondos. Y aquí más atrás, ¿no? Que son los que ayudan a convertir el espacio visual del cuadro, que es plano, en algo tridimensional, infinito y mucho más abigarrado, ¿no? Mucho más lleno de personajes, porque, por ejemplo, los efectos visuales, como aquí en este espejo, es como si viéramos otras personas reflejadas aquí también, ¿no? Hay una, una construcción, ¿no? un reflejo que son manchas pictóricas que nos, nos hace llegar hasta el infinito, ¿no? que es el efecto de los espejos, algo que, bueno, ya he dicho muchas veces, empieza en Jean Van Eyck, sigue en Velázquez, en tantos otros, y llega al siglo XIX con efectos como los de Manet, de otros pintores y de lo que vemos aquí. En Toulouse-Lautrec, por ejemplo, este señor con los monóculos reflejado aquí, con algo que es extraordinario, que es la manera de, a través de la abstracción, porque esto ya es casi abstracción, representar los colores, la, la impresión cromática del mismo señor reflejado aquí, ¿no? una cosa extraordinaria. Ahora lo veremos en algún detalle mejor, aquí se ve, aunque tienen un poco de reflejo. La pueden encontrar esta en un Google Art Project también. Después veremos este detalle de aquí, no los, las botellas de cristal transparente, la famosa absenta, algo que saben que hoy en día la absenta está prohibida en Francia. ¿eh? Eh, después les explicaré una anécdota. Ay, aquí el señor de los monóculos. ¿no? Esto. Por ejemplo, este objeto, ¿no? A veces, mirando los detalles en estos pintores, o en bueno, pintores, ya lo dije una vez en Tiziano también, cuando ves los detalles secundarios te das cuenta que son súper modernos. Es como esto de aquí, que parece un Cézanne. Cézanne es anterior, es el padre de todos ellos, ¿no? Es el padre de la modernidad impresionista y del siglo XIX, eh, ¿no? Fíjense aquí, ¿no? Esta cosa extraordinaria, ¿no? Aquí las luces, también hasta el tema matérico, aunque aquí no se ve muy bien, en la oreja de este señor. Probablemente puede ser que este señor de aquí atrás es, es eh, Toulouse-Lautrec, pero tampoco está muy claro, ¿no? Si, o este de aquí enfrente. Eh, muchas veces se intenta buscar estos temas si hay autorretratos o no, pero en realidad. Esto tampoco tiene muchísima importancia, en cierto modo. Lo más importante es la modernidad pictórica, los efectos lumínicos, ¿no? como por ejemplo aquí la veladura del de tocado del pelo, que es algo extraordinario, como lo pueden ver aquí. La modernidad ¿no? de la pincelada. Como se ve, por ejemplo, en las zonas de aquí atrás. Y como les decía, el detalle. El ¿no? detalle de este primer término de aquí, que es muy interesante. Ahora podrán ver mejor todo lo que son los detalles de la pintura. Y aquí lo vemos. ¿no? Esto. Es... Este efecto lumínico en los pelos, que es algo extraordinario, algo de lo más increíble de, Toulouse, de este Toulouse, lo trae. ¿no? Por esto le tomé la foto de aquí. Las caras en colores verdes, azul, eh, amarillos, rosas eh, y todos los colores que pueden ver aquí. Y como decía, aquí se ve mejor ¿no? el efecto de luz en los cabellos, ¿no? Y la luz también... Por eso dije que Toulouse-Lautrec también es importante para el concepto lumínico de Hooper después, porque el, el estudio lumínico es importantísimo también para Toulouse-Lautrec. Y como les decía, esto de aquí, este detalle, el Toulouse-Lautrec en este... Moulin Gauche. Personalmente pienso que es un antecedente del expresionismo, ¿no? es casi expresionista. En estos efectos de la pincelada lumínica que de la mancha de color, que es rosa, es azul, es rojo, es amarillo, es verde. Es algo estremecedor, ¿no? Estremecedor. Hay mucha materia pictórica, aunque aquí no se puede ver, es decir, que la pincelada tiene relieve, es casi tridimensional, pero aquí no se ve muy bien porque está más enfocado el marco que lo que es el cuadro, ¿no? Pero es algo extraordinario. Sí que aquí se ve mejor la materia, aquí. aquí en la nariz, ¿no? estos, estos gruesos del pincel, que no hay muchísimo, ¿eh? no, es, es un poco más plano en Trek, pero sí que lo hay. Y, por ejemplo, una de sus obras también más bonitas, ¿no? que es este estudio de espaldas, que lógicamente recuerda mucho a Degas, esta señora vistiéndose, Una especie también de bailarina o del mundo de los prostíbulos, también y que es una modernidad extraordinaria. La gran modernidad, igual que en Degas, es también la, es el encuadre visual. El encuadre visual es rompedor, es algo nunca visto. Es decir, fíjense que no es completamente. Mmm, recto sino que es como tomado desde arriba ¿no? como cenital esta es una de la... igual que pasaba en la obra anterior ¿eh? la obra anterior no es completamente frontal es como si el pintor se hubiera colocado más hacia abajo y coge todo el cuadro hacia el fondo no son encuadres visuales innovadores no es lo que vemos aquí es la extraordinaria modernidad de Toulouse-Lautrec, también en el efecto cromático ¿no? y el trazo pictórico, o trazo extraordinario, como lo podemos ver aquí, igual que lo hemos visto en el retrato de Van Gogh o, por ejemplo, en este retrato de una Madame, modernísimo, con estos puntos casi abstractos del fondo, ¿no? donde juega. Con el color del lienzo y las pequeñas manchas de color verde, azul, blanco, y el efecto de luz aquí en la figura humana, ¿no? la figura femenina, los trazos de azul que también pueden recordar, por ejemplo, al mundo de Van Gogh, como hemos dicho, o hasta Monet, por ejemplo. ¿no? Estos trazos azules, estas, eh, est estas pinceladas absolutamente matéricas aquí de azul, recuerdan, por ejemplo, o aquí arriba, ¿no? recuerdan los denunfares de Monet, ¿no? que de los que hablamos un día, ¿no? con aquellos toques de azul metálico, como aquí, vibrante, estremecedor, o eh, sus estudios. Dibujos, pasteles, a partir del mundo de los burdeles parisinos, que es donde él pasaba sus días prácticamente, y que le van también a resultar un encargo de o muchos carteles para ellos. ¿no? Que después lo veremos, como esta obra de aquí, también extraordinaria, otra Madame, representada con esta gran vivacidad del color, como lo vemos aquí en el detalle de la parte posterior ¿no? de esta barandilla en rojos verdes y trazos extraordinarios como aquí que es aquí donde está realmente la genialidad de este señor que murió con 36 años pero que es genial y tiene una obra infinita ¿eh? la genialidad de la mancha de color de la gama cromática de lo que vemos aquí que se convierte en algo absolutamente estremecedor, ¿no? como estos pelos de la señora aquí convertidos en toda una gran mancha de colores muy vibrantes y extraordinarios. ¿no? Es algo que está entre el impresionismo y este mundo de lo que mmm, algunos llaman modernismo, pero que en París, que en realidad es... Um, no se llamaría modernismo, ¿no? es, eh, modernismo es como lo llamamos aquí, en, en Alemania es el Jugendstil eh, y eh, el Art Nouveau, pero en realidad tampoco es Art Nouveau, no, pero son esta, estos perfiles más arredondecidos que vemos aquí, más agradables, que no es aquella cosa más puñiente del, del impresionismo, pero en realidad es casi impresionismo, es este postimpresionismo, por ejemplo, aquí esta mancha pictórica, ¿no? este efecto abstracto es prácticamente eh, algo de una gran modernidad, ¿no? extraordinario también aquí detrás, ¿eh? porque eh, aquí a partir, en este fin de siglo hay que ver siempre el detalle. Muy de cerca, ¿no? Muy de cerca, que es lo más importante, más que quién es el que está representado, más que si hay un autorretrato, si es su primo, si era bajito, si iba de, de putas, si, si estaba mal de la cabeza, si, era, si sus padres eran hermanos, que todo es cierto, pero eh, no es importante para entender sus pinceladas y sus trazos y ver su modernidad porque como ya dije en Van Gogh nos interesa más la salsa rosa que la obra en realidad muchas pocas personas han visto los cuadros que he enseñado de Estados Unidos pero sí que han visto los carteles y saben que es un señor un pervertido que es bajito y tantas otras cosas ¿no? aquí vemos otra obra extraordinaria no es una modernidad a veces es más conocido, por ejemplo, de Gas que Truss Lautrec, Toulouse-Lautrec, es más conocido por el tema de los carteles, pero no por esta fuerza modernísima aquí, por ejemplo, de sus cuadros y dibujos sobre el mundo de la prostitución, aquí, que es la escena que representa eh, el, el pase médico, ¿no? es decir, la prueba médica de las señoras, representado con un rojo fuego extraordinario, ¿no? unos trazos monumentalmente modernos, algo prácticamente abstracto e increíble, ¿no? una modernidad absoluta, este señor de espaldas y una fuerza increíble, que como, y como estas de aquí, ¿no? este, este, este cuadro de aquí, este óleo extraordinario, que es de una, llega hasta una geometrización increíble, tiene mucho también del mundo de Cézanne, ¿no? en estos detalles de aquí, completamente increíbles: ¿no? geometrización de los objetos, aquí también, casi abstracción también, y aquí, ¿no? con poquísimos trazos. De, de, de impresión cromática, realizar esto de aquí siempre el estudio lumínico del rostro, los efectos de luz en la parte posterior y este mundo de la melancolía o más que melancolía, eh, la embriaguez y sus efectos ¿no? porque es más eso, no es decir la absenta, que después provoca este alejamiento de la realidad. Nuestros ¿no? ojos perdidos, estas señoras también con esta mirada triste, melancólica, pero que más que triste es el efecto de la bebida. ¿no? Y el fondo, donde vemos reflejado otra señora que no está en el cuadro, no este, esta genialidad que ya digo que viene de toda la historia de la pintura, pero que esclata en el siglo XIX, explota en los impresionistas y posimpresionistas de manera extraordinaria. ¿no? Fíjense, estos reflejos es un espejo ¿no? que refleja toda una impresión cromática duplicada del primer término. Además, mucho más moderna aún que la del primer término. Es algo brutal. ¿no? Son pinceladas nerviosas. De gran colorismo y extraordinarias, ¿no? Es, y con un estudio de la luz, aunque sea rápido, sea nervioso, la luz está muy estudiada, es algo extraordinario, ¿no? Y tiene un cromatismo brutal. Esto es Toulouse-Lautrec, ahora veremos también otras cosas, porque Toulouse-Lautrec, ya digo, es infinito, es inacabable, ¿no? Esta exposición que había en París era monumental, increíble. Y yo pensaba es que no se termina nunca, ¿no? porque cuando uno no se encuentra bien un día piensas esto cuando esto al final y yo pensaba no puede ser, es enorme. No, no me lo podía creer que este señor tiene una producción tan gigantesca, pero es así porque todos lo conocen por más, por sus dibujos como este de aquí a o más que no este tipo de, de representación. El trazo arredondecido también de Toulouse-Lautrec, que muchos conocen, ¿no? algo muy habitual que quizá muchas personas han visto, o por ejemplo, una obra de 1896, Maxim de Tomás, también otra escena de este mundo, siempre la presencia de la absenta. De la bebida por excelencia del siglo XIX, que como les digo, como anécdota, aquí ven bueno, la modernidad, ¿eh? la modernidad es absoluta, es increíble, es como lo que hemos visto hasta ahora, aquí no se ve tan bien. Como anécdota, les digo, la abseta está prohibida en Francia hoy. Pero en el norte de Cataluña hay pueblos, pequeños pueblos, cerca de la frontera, muy conocidos por, su, por la embriaguez de sus habitantes y allí como la frontera con Francia está muy cerca vienen los franceses, ¿no? Y me enseña el señor que fue un francés, fue con un Ferrari para beber absenta y era la época del terrorismo de ETA y al volver, chocó su coche contra la frontera, ¿no? Y bueno, se pensaron que era un atentado, ¿no? Pero por beber la absenta se cargó su Ferrari, ¿no? Que es algo bastante 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 tonto. Aquí, esto es cierto, ¿eh? aquí ven el otro cuadro que es el más conocido porque es el que está en Francia, aunque el de Estados Unidos es más espectacular, Leval a Moulin Rouge de 1890, donde ven aquí, ¿no? es el que vimos en la fotografía que les mostré que estaba él pintando este cuadro. También hay la impresión cromática, la fuerza, estos pavimentos, que es lo que más nos recuerda a De Gas ¿no? y sus bailarinas, y este, los juegos de luz, de la luz de Gas, los fondos casi abstractos y todo este juego cromático extraordinario que aquí no se ve tan bien, porque no todas las obras tenemos imágenes de cerca tan buenas como las otras, que son imágenes que algunas pude sacar yo de la exposición porque así podía fotografiar, o por ejemplo aquí salón Rue des Moulins, 1894, nuestros no mundos eh, de la prostitución femenina, de, muy importante también en el, en el fin del siglo parisino y la coloridad extraordinaria eh, de Toulouse-Lautrec que es un icono, ¿eh? es un icono de la modernidad y eh, para, del siglo XIX, tal como lo, eh, como lo entendemos ¿no? y como lo hemos visto. Sobre todo conocido porque él como frecuentador de estos ambientes nocturnos le van a ser encargadas muchas obras, que es lo que conoce todo el mundo, que son los carteles completamente ya vistos hasta la saciedad, los carteles de Toulouse-Lautrec, que casi cansan, ¿no? porque los hemos ya visto muchísimo, pero que en su momento son algo nunca visto, desde el concepto propio de la tipografía, que es muy moderno, es el inicio de la tipografía moderna, y lógicamente desde la concepción del cartel, del espacio visual del cartel, que es extraordinario, la manera de representarlo. La exposición de París era extraordinaria porque se podían ver algo que nunca se ve en las exposiciones que se hacen por aquí o en otros sitios, porque lo barato es exponer carteles. Allí se exponían los carteles y sus dibujos preparatorios, que es lo importante, porque el cartel eh, es un... Es un es una litografía o lo que sea, pero no es el original. ¿no? Y el original de Toulouse-Lautrec, allí había muchos expuestos, ¿no? del Museo de Orsay, que es quien tiene la mayoría, extraordinarios, eh, no los tengo aquí, pero ¿qué es el Toulouse-Lautrec icónico, el que conoce todo el mundo? El de las cajas de galletas, los imanes de Nevera, las postales de París, que muchos lo tienen en sus cocinas. Hasta yo creo que tengo uno, o por ejemplo, su afición por el mundo del circo, que es también infinito, ¿eh? es realmente su producción es infinita y podríamos hablar horas ¿eh? porque, y días, porque hay por aquí la Amazona, al Cirque Fernando, que es un circo de París de 1888, la, señora, la Amazona y este mundo, la extraordinaria manera de representar el caballo desde atrás todo Como gran eh, testimonio del París eh, de este momento, ¿no? es el gran cabaretista pictórico del París del siglo XIX. Aquí también el inglés en el Moulin Rouge de 1892, o uno de los más conocidos, ¿no? que yo estoy seguro que habrá la mitad de los seguidores tendrá, tendrán una postal en casa o al menos lo han visto una vez. no. 1892. aristide bruant danzón cabaret no. una de estas imágenes de etrusco que en los carteles es muy esquemático no esquemático y de impresiones cromáticas muy claras no muy el rojo el negro el marrón y es su modernidad, también la modernidad tipográfica, que es muy importante, ¿eh? porque este fin de siglo y principios del siglo XX, por ejemplo, con los de Bauhaus, es el inicio de la tipografía contemporánea, y porque es una revolución. ¿no? Ahora no tengo tiempo de explicar esto, pero la tipografía como la conocemos hoy, ¿no? que es, no es la tipografía antigua. Sino que es una, un nuevo concepto que empieza aquí. Por ejemplo, aquí este, eh, este cartel también de La Reine de Joie para Victor Joss, eh, que es este mundo, como ven, de la prostitución femenina en el París de fin de siglo Aquí otro. Otra litografía, otro Cartel, la Petit Cotin. Otro también por aquí. Y el uno de los más conocidos, ¿no? El de Le Divan Japonés de 1892-93, de la Rue des Martins, ¿no? Al gran testimonio de todos los cabarets que habían en, en finales del siglo XIX en París, ¿no? Y aquí, que es importante? Es lo que digo la construcción visual, que es algo también que en los carteles es extraordinario, como vemos aquí, que es lo que vemos, vemos una señora, el señor a su lado con la pipa, que están en un palco con la copa, seguramente de la absenta también, aquí está abajo se ve la orquesta y se ve el foso de la orquesta y aquí se ve el escenario del cabaret. La visión, ¿no? es decir, la forma de presentar la visión del espacio y la construcción visual es extraordinaria, es muy moderno, es decir, el primer término son los espectadores y no lo que realmente se está representando. Esto es muy extraordinario, ¿no? porque en realidad es como si el propio espectador del cartel esté, esté colocado viendo el propio espectáculo del diván japonés, ¿no? que es también otro elemento del japonismo en el siglo XIX francés, ¿no? fue este este diván japonés. ¿no? Aquí vemos otro, aquí también, hay muchísimos, es infinito, sobre todo los de Jean Abril que fue muy representada por Toulouse-Lautrec eh, y hay infinidad de ellos, ¿no? es algo totalmente infinito este mundo el mundo del cartel en Toulouse-Lautrec y prácticamente te lo podemos encontrar de muchísimos muchísimos es lo que más había, por ejemplo en esta exposición que les comento y todo la grandeza de Toulouse-Lautrec que podemos ver en estas obras por ejemplo en una obra que es la obra que yo imitaba en el, en el anuncio de esta clase, ¿no? con, con el anís del mono, ¿no? la absenta de mi pueblo, que lo que vemos aquí, precisamente, es de Hank Over, en inglés, o Suzanne Baladón, que está en Harvard Art Museums de Cambridge y lo que vemos que es una escena completamente extraordinaria, una melancolía del fin de siècle, la melancolía, aquí es vino, pero la melancolía del eh, borracho en realidad, no que es algo muy, muy típico del, del París de esta época, pero es una impresión un cuadro extraordinario de Toulouse-Lautrec, ¿no? aparte de que está dentro de la tradición, esta tradición de la melancolía en la historia del arte, no se ve perfectamente en el detalle, pero aquí sí. ¿no? Esto que es sin Cézanne no se puede explicar. ¿no? La botella, por ejemplo, en su impresión cromática es increíble, la pincelada prácticamente expresionista, ¿no? porque tiene algo de expresionismo, casi tú los lo tú lo a veces ¿no? en estos detalles, ¿no? como ven aquí, toda esta variedad cromática infinita, el pincel muy moderno y, ya digo, no es muy matérico, tiene puntos, pero no es algo extraordinariamente grueso, no es bastante plano, aguado muchas veces porque tiene este punto típico de Toulouse-Lautrec de que es una pincelada al óleo que parece pastel. Las, las gamas cromáticas parecen a veces un pastel, si, sobre todo en reproducciones, en libros, en Internet, a uno le puede parecer a primer pastel, no de algo que no es un óleo, pero son óleos y es extraordinario. La fuerza es increíble, es descomunal y es una obra muy bonita ¿no? en este caso de aquí. Por eso, Toulouse-Lautrec es algo extraordinario, es un personaje crucial de, de finales del siglo XIX. En los pocos años que vivió. Y es, es Lo más interesante, yo creo, de destacar de él es que en los pocos años que vivió nos dejó una cantidad de obras inconmensurables, que es imposible explicar en estas pocas... Uh, en estas pocas... Uh, poco tiempo que tenemos aquí, pero que es realmente increíble lo, cómo por ejemplo, la obra que ya les enseñé, que me parece una de las obras más extraordinarias, junto con los, otros, los dos grandes cabarets, que son sus dos grandes, sus dos grandes óleos, que es el del Museo, el Museo de Bellas Artes de Budapest, que es este de aquí, que les enseñé, con estos efectos. Aquí lo podemos ver más ampliado, ¿no? Estas pinceladas son extraordinarias como aquí este plato de cristal con una especie de verdura dentro, ¿no? Es algo increíble, monumental. Es Cézanne en, en su extremo, ¿no? O aquí, ¿no? Este detalle. Eh, perdón. El del vino, ¿no? Los efectos de la luz, de la transparencia del cristal. Esto de aquí, ¿no? Aquí lo vemos empleado. A señora y quería enseñar este de aquí sí, esta. ¿No? estos toques no como hace la impresión de la oreja con dos pinceladas rápidas y de color amarillo naranja perdón y algo increíble no o el fondo el fondo que ya comenté y toda la impresión cromática brutal de este de este cuadro no que ya digo cruz lo en este de aquí, el de Budapest y el de Art Institute de Chicago, que este de aquí, ¿no? el famoso... ¡Ay, qué ha pasado aquí! Dices, se van las cosas. El famoso Moulin Rouge, que les he enseñado ¿no? con aquella señora en el primer término. Brutal, espectacular. Este, el Moulin Rouge, el Moulin de la Galette, las señoras del Museo de Fine Arts uh, Museum de Budapest, el otro de Cambridge, son un Toulouse-Lautrec que quizá muchos no han visto, porque ver estos cuadros en exposición no es frecuente, es más frecuente ver los famosos carteles, que son planos, que es otro Toulouse-Lautrec pero en sus cuadros, que no son muchos, es algo increíble, ¿no? monumental, es un padre de la modernidad pictórica también, que como vimos ayer, en sus encuadres visuales es fundamental, por ejemplo, para Hooper, también en el estudio de la luz, pero el estudio de la luz viene sobre todo de Bermer. ¿no? Es, es muy conocido por los carteles, por sus anécdotas personales, pero no tanto por sus grandes cuadros al óleo que son monumentales y que son extraordinarios, igual que el retrato de Van Gogh. El retrato de Van Gogh es estremecedor, visto en directo, es estremecedor. Y eh, mañana, eh, que hablaremos de otro tema, y muchas gracias a todos, buenas noches, feliz mono a los que practican el tema del, de la adicción al mono, y que ya saben que esta ciudad es famosa por eso y uh, les invito a venir mañana a las diez y media, no a las diez y diez porque hemos cambiado desde ayer y um, gracias, se suscriban al YouTube, um, comentarios en YouTube, comentarios donde quieran, propuestas de clase también y buenas noches a todo el mundo mundial.